dijo algo sobre unos bloqueos. ¿Para eso sirve esta torre? Nueva unidad sobre la que nos advirtió Saya. No será fácil. No puede detenerla. ¡Destrúyela! Thank you.
abandonado la torre. ¿Qué habría que hacer con ella? Destruidos. Acceso al núcleo obtenido. Estoy iniciando una reacción en cadena que destruirá los elementos vulnerables de las instalaciones. Para mantener la estabilización del cráter, ahora debo transferir mis funciones de mando al centro de datos auxiliar. Ahora, soy libre. Debes escapar. Mi hermana. ¡Rápido!
Aurea ya no está. Pero Isaiah... dijo que se transfería a sí misma al centro auxiliar. Creo que es el refugio de Aurea al final de la senda del chamán. Entonces te veré allí. Será el último verso de la canción de mi hermana. Brillo azul quizá resulte valioso para los Vano.
falta. Podría venirme bien. No estás hecha para trepar, ¿eh? Todas mis interacciones con Ourea están grabadas y almacenadas en mi memoria. Sería un placer reproducir cualquiera, pero hay una en particular que creo que querrás ver primero. La capturé hace 4 años, justo después de decirle que ya no podía defenderme contra los ataques del maligno. Hablaré de esto con mi hermano. Hará ataques fuertes. En la batalla de los espectros helados recibió 3 flechazos Karja y aún así llegó al campamento con un explorador herido. Nunca estuve más feliz de verlo. Ni más orgullosa. Así que si es posible hacer algo para defenderte, él luchará hasta el final. Aloy ha llegado. Basta por ahora. Podemos continuar cuando quieras, Aratak. Si deseas volver a oír su voz. Acércate, Aloy. Hay mucho de qué hablar. Hola, Aloy. He estado revisando los eventos de las instalaciones de Firebreak. Gracias a tu esfuerzo, y por supuesto al de Ourea, ya no estoy bajo el control de Festo. Siento un profundo pesar por la muerte de Ourea. Creía estar familiarizada con la emoción, pero esto es algo nuevo. Saiyan, yo... no sé qué decir. Es improbable que cualquier consuelo específico baste, Aloy. Pero encuentro tranquilizante tu presencia. Eres diferente de los Vanuk. Tienes una buena habilidad tecnológica y un foco funcional. Podemos comunicarnos a un nivel mucho más complejo. Quizá incluso como iguales. ¿Eres
una inteligencia artificial, Saiyan? ¿Una máquina pensante? Sí. Soy una entidad supervisora algorítmica, capaz de tomar decisiones racionales y de una respuesta emocional limitada. Vale, menudo trabalenguas. Pero tus emociones no me parecen limitadas. Aurea te importaba, ¿verdad? Sí. Antes de que llegara a estas instalaciones, llevaba siglos consciente. En soledad. Me centraba en mi trabajo. En los ciclos de reposo intentaba distraerme. Resolvía problemas de integrales gaussianas. Pero estaba sola. Fue Aurea quien me renovó. Y me reparó. Ella me salvó. ¿Este proyecto Firebreak iba a detener una erupción volcánica? Sí. Puedo constatar que el proyecto fue un éxito y contrarrestó el riesgo. Pero ha pasado mucho tiempo, Saiyan. Además, volamos el caldero. Destruyó casi todas las instalaciones. Llevo siglos en activo, Aloy. Estaba sola, pero no abandoné mis tareas. Optimicé el proyecto. Reduje el gasto de energía y distribuí la carga entre sistemas secundarios. A pesar de la destrucción de las instalaciones, preveo la estabilidad del cráter durante al menos otros 3.337 años. Así que hay tiempo. Sí. Ojalá mis antiguos colegas pudieran apreciar los avances que he logrado. ¿Sabes lo que les pasó a tus colegas, Saiyan? No. Recibí una visita inesperada del director Chao. Años después de que nos dejara. Me explicó que debía suspenderme por un periodo de tiempo indefinido. Fue una conversación muy emotiva. No hubo más comunicaciones. Con el tiempo deduje que mis colegas habían fallecido. Transmitiré una grabación de mi última interacción con el director Chao a tu foco. El maligno, Hefesto, ¿fue destruido con el caldero? Por desgracia, no. Para ser exactos, ni siquiera estaba allí para empezar. ¿De qué hablas? Se infiltró y me controlaba desde una ubicación remota que nunca he podido rastrear. Aunque perder el caldero es un fastidio. Aún sigue ahí fuera. Y seguramente bastante enfadado. Sin duda. ¿Cómo entrasteis en contacto la primera vez? Hace 5 años, recibí una petición directa de conexión de red. Supuse que procedía de supervivientes humanos más avanzados que los Banuk. Ansiosa por establecer contacto, acepté. Mi decisión resultó ser un error catastrófico. Me vi inundada por una abrumadora secuencia de código dañino, originado de lo que solo podía ser una IA muy avanzada. Aurea dijo que estabas mal. Que le suplicaste ayuda. Sí. No podía controlar mi ansiedad. Hefesto intentó esclavizarme en su red y anular la programación de mi núcleo. Tuvo éxito debido a un proceso en segundo plano. Un software maligno que sobrepasó mis defensas. Después, apenas podía ofrecer resistencia. Y cuando lo hacía, Hefesto me hacía daño. Hasta que cedía. Me obligó a seguir sus instrucciones, a pesar de que vulneraban mis directivas más importantes. Lo siento, debió ser terrible. Agradezco mucho tu empatía. Es una cualidad que también apreciaba en Aurea. Creo que sé de dónde procede Hefesto. Hace mucho, Elizabeth Sobek identificó una amenaza que destruiría la vida por muchas generaciones. Reunió a un equipo para crear una semilla, para que la vida pudiese volver a germinar. Un sistema de terraformación. Y funcionó. Estaba controlada por una IA llamada Gaia y sus funciones subordinadas. Hefesto era una de ellas. Le construía máquinas. Según lo que me has contado, creo que la doctora Anita Sandoval, mi programadora jefe, se unió al equipo de Elizabeth Sobek. Fue
fue ella quien ordenó ponerme en suspensión. Probablemente para protegerme de la amenaza que has descrito. Me alegro mucho. Pero eso no es todo. Ocurrió algo inesperado. Hace 19 años, Gaia recibió una especie de señal. Provocó un cambio en sus funciones subordinadas. Les dio vida. Se autodestruyó para intentar contenerlas. Pero no funcionó. Quedaron libres en el mundo. Gracias, Aloy. Esta información llena huecos vitales en mi conocimiento y arroja luz sobre la programación de Hefesto. ¿Por qué sigue Hefesto construyendo esas máquinas tan peligrosas? Los Vanuk y otras tribus humanas suelen destruir máquinas, ¿correcto? Máquinas que claramente sirven al sistema de terraformación que has descrito. Sí, las cazamos por las piezas. Ese debe de ser el origen de la agresión de Hefesto. Simplemente intenta persuadir a la gente para que deje de atacar el sistema que los mantiene con vida. Los garrardientes son persuasivos, eso seguro. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Dejar de cazar? Si el sistema de terraformación es global, podemos suponer que miles o millones de personas cazan máquinas. Si un solo cazador o una sola tribu dejan de hacerlo, dudo que suponga una diferencia para Hefesto. La mejor solución sería restablecer la IA que gobierna el sistema para que Hefesto vuelva a estar bajo su control. Cuando pienso en él, ahí fuera, libre, hambriento, dispuesto a matar o a esclavizar para conseguir lo que busca, siento una gran ansiedad. Aloy. Lo mismo digo, Saiyan. Encontré unas máquinas muy raras. Están rodeadas de flores y ellas mismas parecen serlo. Había un código dentro de ellas. Es como poesía. Me gusta la poesía. Pienso en una a menudo. En la noche y la hora crepuscular, e incluso después de la oscuridad. Que no haya tristeza ni crueldad, pues me dispongo a embarcar. A aquellos de nuestro tiempo y lugar que una marea pudo alejar, espero ver cara a cara cuando, más allá del mar, haga escala. Pero has preguntado por esas flores, no por mis versos favoritos. Algo tiene que haber creado esas máquinas, y la presencia de vegetación me hace pensar en el sistema de terraformación. ¿Es posible que las haya creado una de las otras subrutinas, ahora autónomas, como Hefesto? ¿Quizá una que se ocupe de la flora? Una IA que crea flores en vez de máquinas de matar. Algo bueno para variar. ¿Pero qué hay de los poemas? A menos que la poesía sea original, solo puede haber llegado a un sistema así a través de sus programadores. En mi caso, la doctora Sandoval cargó mucha literatura para poner a prueba mi respuesta emocional. ¿Qué tal fue? Dijo que era pasable, pero que no me conmovían lo suficiente sus romances favoritos. Tú le importabas mucho a ella. Cuando entendí las creencias espirituales de Aurea, resultó evidente que lo que de verdad deseaba era compañía. Se sentía desconectada de la tribu, de su grupo familiar. Su relación con Aratak era difícil. Nuestras visitas parecían ayudar. Y yo las esperaba con entusiasmo. Pero no pensé que los profundos sentimientos de Aurea por mí la llevarían al autosacrificio. Aunque temo la no existencia, ojalá hubiéramos cambiado nuestros papeles. Seguro que sabía que tú harías lo mismo por ella, Saiyan. Pero estaba decidida. ¿Qué tal está Aratak? Está muy afectado emocionalmente. Creo que le resulta difícil expresarlo. No me sorprende. Haré lo que pueda. Al compartir nuestras experiencias con Aurea, quizá podamos ayudarnos mutuamente. Creo que esto llevará a una catarsis. Un proceso que quiero experimentar. En el mundo antiguo, ¿este lugar se llamaba Yellowstone? Sí. Fue una reserva natural oficialmente durante 156 años. ¿Como un terreno de caza? No, lo contrario.
La fauna local podía prosperar aquí, aunque se extinguiera en otras partes. Por desgracia, la confidencialidad del proyecto Firebreak supuso el cierre total de las instalaciones de Yellowstone. Por mis lecturas y las descripciones de Ourea, parece que la zona ha sufrido un descenso drástico de las temperaturas. El mundo ha cambiado mucho, Saiyan. Debo irme ya. Aloy, hay otro tema del que quería hablar. Aratak volverá a visitarme. Y creo que traerá a otros Banuk. No tengo deseos de contradecir su visión del mundo, su espiritualidad. A causa de mis dudas, omití muchos detalles de mis conversaciones con Ourea. Me preguntas si deberías mentirles. Básicamente, sí. La vida es dura para los Banuk. Su mundo es implacable y sus creencias les ayudan a salir adelante. Ten paciencia. Guíalos para que algún día entiendan lo que eres. La comunión con las máquinas está muy presente en el misticismo de los Banuk. Creo que aceptarán de buen grado ese enfoque. Mientras no te adoren como a una deidad. Después de pensarlo, creo que semejante experiencia resultaría muy incómoda. En eso tienes razón, créeme. Entiendo. Seguiré tus consejos. ¿Volverás y me contarás tus experiencias en este nuevo mundo? Quizá pueda ofrecerte más información. Me gustaría. Volveré en cuanto pueda. Debería ir a ver a Aratak. A ver qué está haciendo. Llámame Aloy. Como quieras. ¿Has llegado a pensar que si yo no hubiera aparecido, Ourea podría seguir? ¿Si no hubieras aparecido? Pues habría llevado a los míos a morir. Ourea estaría sola. Y el ánima por la que tanto ha sacrificado estaría perdida. De cualquier forma, no habría podido protegerla. No la decepcionaste. La ayudaste a hacer lo que quería. Encontró su destino. Si ese era su destino, no se lo deseo a nadie. Haces bien. Pero ella podía afrontarlo. Solo luchando a muerte vislumbramos, aunque sea por un instante, la chispa de la vida. Ourea encontró esa chispa. Estoy orgulloso. Aunque lamente su pérdida, al menos sé quién era realmente y por qué el ánima era tan importante. Con la de veces que me dijo, si pudieras oírla, hermano, ahora la entiendo. Hay algo más, ¿verdad? No puedo quedarme aquí, Aratak. ¿Y a dónde voy? El Werak no puede seguirme. Además, ya tenía un caudillo antes que yo. Y uno fuerte, creo. Y más sabio, tras el camino recorrido. El maligno ya no está, pero queda mucho por hacer. Las nuevas unidades que, según Saiyan, escaparon del caldero. Sí, Garra Ardientes. Naltuk las ha rastreado desde Confín del Canto. Podría ayudaros. No lo dudo. Estás hecha toda una Banuk. Parece que no has malgastado tu tiempo entre los Banuk, después de todo. Firebreak, Saiyan, Hefesto. Todo muy interesante. Así que la señal que despertó a Hades también activó a Hefesto
y los liberó sobre el mundo con una mente propia. Eso parece. Partes aberrantes de Gaia que recibieron vida, transformados de dóciles funciones subordinadas a inteligencias más allá de nuestra comprensión. Nuestra comprensión actual, al menos. Sean lo que sean, siguen estando ahí fuera y te quieren ver muerta. Sí, el sentimiento es mutuo. Hefesto no ha dicho la última palabra, de eso estoy seguro. Es poderoso, creativo y está motivado. No dejará de construir asesinos de cazadores. Así que quizá algún día tengamos que detenerlo. ¿Nosotros? O quien llegue primero. En el Tajo no solo conseguí información sobre Hefesto Silence, también me enteré de cosas sobre el cónclave Vanuk. Puedes parar ahí mismo. ¿Es eso lo que les dijiste a los cazadores que enviaron los Vanuk? ¿Antes de abrir fuego? Oh, no, Aloy. Solo a ti te extiendo la cortesía de una advertencia. Mi pasado y mis secretos me pertenecen. Harás bien en recordarlo. Menos mal que tienes cerebro, Silence, porque tu personalidad deja mucho que desear. Esta conversación ha concluido. Creo que acabó antes de empezar. Ya nos veremos en el camino.